Amigos, ¿cómo les va todo? Un saludo, bienvenidos a La Huella Guitar. Seguramente ya te habrás dado cuenta de que a un gran guitarrista no le hace falta tocar muchas notas para demostrar que lo es. Es más, a veces con solo coger una guitarra y tocar una sola nota, enseguida vemos un nivel. La razón, que probablemente cuando está tocando un solo o una melodía en la guitarra, es muy consciente de las veces que hace vibrar una cuerda cada vez que para en una nota, algo que sin duda puede cambiar radicalmente tu sonido. De este vídeo espero, al igual que me ha pasado a mí, que te fijes en cuántas veces haces vibrar la cuerda cuando tocas una nota, de las habituales 4 por beat a, por ejemplo, ir subiendo a 6, o al contrario, ir bajando más de tranqui a 3 o 2, con un vibrato circular que puede ser muy interesante y, por el contrario, un vibrato muy irritante cuando pasas de 6. ¡Vamos a ello! Vamos a tomar como ejemplo en este vídeo un tempo muy bajo para que nos dé tiempo a poder contar todas esas veces que hacemos vibrar la cuerda. El número 4 está muy bien, ya que habitualmente tocamos en 4x4, en pop, en rock, así que puede ser una muy buena manera de ir contando lo que hacemos. Vamos a fijarnos en cómo hacemos vibrar nuestras cuerdas cuando tocamos, por ejemplo, un solo en una canción lenta. Imagínate estos acordes, por ejemplo. Si tuviéramos que hacer un solo sobre esos acordes, utilizando por ejemplo una escala como la escala pentatónica, escala menor. Si nos fijamos en esa vibración que hacemos en las cuerdas, por ejemplo cuando paramos en una nota, es muy posible que esa vibración sea de 4 movimientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Prácticamente iríamos dibujando lo mismo que haría, por ejemplo, el Charler de la batería, es decir, ese sonido, pero haciéndolo con el vibrato, ¿no? En este caso. Si te das cuenta, entre cada movimiento, golpe del pie que estoy dando, hago vibrar la cuerda 4 veces, ¿no? Puede ser algo natural y que ni siquiera lo hayamos pensado, ¿no? Simplemente, seguramente, lo estaríamos ya haciendo así. Si no lo hacías así, mira a ver qué número de vibraciones haces, ya que puede ser que, digamos, no suene tan bien o suene extraño con el tempo de la canción, ¿no? En este caso hay que cerciorarse, por ejemplo, como digo, es un buen número ese de 4, ya que iríamos tocando como a semicorcheas de la batería nosotros con nuestro dedo, ¿no? Ojo, no significa que tengamos que hacer siempre 4 movimientos cada vez que paramos o que tengamos que hacerlo muy exagerado, simplemente es escucharnos. Aunque alarguemos más las notas, lo importante es que en cada beat del compás demos esas 4 vibraciones, ¿no? Simplemente puedes hacerlo más exagerado o menos. No es tanto el ángulo de lo que hacemos con la cuerda, sino las veces que la hacemos vibrar, lo que va a hacer que estemos más un poco en consonancia con la canción. Una muy buena manera de darle intensidad a alguna de las notas que tocamos es modificar esto de 4 a 6. Ojo, si te pasas de revoluciones, es decir, si haces vibrarlo más, puede que tengas un vibrato muy muy nervioso y, a no ser que seas B.B. King, sonar bastante irritante. Para darle mayor intensidad a una nota podemos probar a acelerar esas vibraciones, por ejemplo, hacer 6, ¿no? Podríamos ir intercalando esas de 4. Y en una de ellas, donde queramos hacer, por ejemplo, esas 6 vibraciones, vamos a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que va a tener que, depende del tempo también al que estemos tocando la canción, mejor lento. Ahí estoy dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, a diferencia de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se trataría de acelerar ahí esas vibraciones y hacer que en ese momento dado meter esas 6 vibraciones, ¿no? Quizá muy exagerado para hacerlo todo el rato, pero que estaría muy bien en un momento dado, como digo, para darle. Vuelvo a 4 y en una de ellas. Imagínate lo raro que sería, por ejemplo, hacer 5, ¿no? Se quedaría en tierra de nadie entre esas 4 y esas 6 y seguramente nos sonaría fatal, ¿no? Vamos a ver ahora cómo hacerlo justo para lo contrario, hacia abajo, es decir, bajar de esas 4 que empezamos a 3 y a 2, algo que le va a dar pues un sonido también muy diferente a lo que toca. Ya hemos visto qué pasa si subimos de las habituales 4 vibraciones por beat. Sin embargo, si bajamos podemos darle un sonido también muy distinto a las notas. Vamos a empezar probando con el número 3. Parece de lógica que sobre un ritmo ternario pongamos un arpegio como este.
en 6x8, 12x8, podamos meter vibratos con ese pulso de 3, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya que según vamos escuchando ahí en cada beat, vamos escuchando esa vibración de 3 notas, ¿no? Sin embargo, esto va a sonar también muy bien combinado, por ejemplo, con el de 4. ¿Recuerdas esa progresión del principio que hacíamos en al principio del vídeo? Donde básicamente metíamos vibratos de 4, ¿no? Estamos aquí con 4 y podemos combinar ambos, como digo, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, una nota 4. En la siguiente, 3. 4. 3. Ah, evidentemente hay que obligarse y ver qué vibraciones hacemos cada vez que paramos una nota. Algo que luego va a dar su fruto cada vez que tocamos, ¿no? Ya que vamos a poder, pues, hacer todas esas combinaciones de 3, 4, 4. Si seguimos manteniendo este tempo bajo en una canción, como ejemplo, no va a ser nada fácil meterle solo 2 vibraciones. Hay que tener bastante control de lo que hacemos. Sin embargo, el tipo de vibrato circular que hemos visto, por ejemplo, en guitarristas como Steve Vai, puede venir muy bien para salirnos con la nuestra. El vibrato circular que hacen guitarristas como Steve Vai puede venir muy bien para hacer un vibrato, por ejemplo, de 2. Es decir, en cada beat del compás escuchar un 2, un 2, un 2, ese sonido, ¿no? Es decir, en contraposición a lo que veníamos haciendo, por ejemplo, de 3 o de 4. Hay que trabajarlo, evidentemente, para hacer esas dos vibraciones por cada beat. No significa que no podamos hacerlo también, este vibrato, digamos, circular, en el que parece que hacemos, describimos un círculo en el traste. No significa que no podamos hacerlo en otro tipo de vibratos, pero estaría muy bien para este de 2, ¿no? Ya que haríamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, como digo, es un vibrato que puedes utilizar también para 3 o para 4, ¿no? Haciéndolo más exagerado. Ah, pero puede estar muy bien para ese 2 por esa sensación de que hasta que no acabamos de recorrer todo el círculo, el vibrato no está hecho, así que tardaríamos ese tiempo de más que nos viene bien para hacer un 2, un 2. Un 2, un 2, un 2. Ah, en contraposición a 4 o 3. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo, que espero haya resultado de utilidad. Ya sabes, si ves tocar un guitarrista una sola nota y convencerte, seguramente tenga mucho que ver con la manera en que hace vibrar sus cuerdas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.